Dagón es una historia que cuenta las vivencias que han abocado a la morfina y al suicidio a su narrador. Parten de su supervivencia en la Primera Guerra Mundial en un barco alemán. Hasta que escapa. Como luego de varios días a la deriva, despierta en un escenario grotesco signado por un pudridero de peces y bichos extraños. El terror que le embarga, pero no lo paraliza, pues explora el sitio y da con un monolito ancestral, para finalmente contemplar cómo emerge una entidad enorme y repulsiva. Este relato, escrito el verano de 1917, se publicó por primera vez en The Vagrant número 11, en noviembre de 1919. Posteriormente, volvió a aparecer en Weird Tales 2 y 3 en octubre de 1923. En él se menciona la Primera Guerra Mundial, conocida en la época de Lovecraft como la Gran Guerra. Comenzó el 28 de junio de 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y terminó con el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, 5 años después. En la publicación de Dagón en The Vagrant, el narrador menciona a las fuerzas del Kaiser, no del Uno, como haría en las siguientes versiones. El 28 de julio de 1900, en un discurso realizado en Die Weser Zeitung, el Kaiser Guillermo II de Alemania realizó comentarios sobre unos rebeldes en China con respecto a la represión de lo que se conoció como la revuelta de los Boxers. No se mostrará piedad, no se harán prisioneros, igual que hace 1000 años los hunos, liderados por Atila, lograron una reputación de poderío que perdura en la leyenda. Que lo mismo suceda con el nombre de Alemania en China, de tal modo que ningún chino vuelva a osar siquiera mirar con recelo a un alemán. El término hunos, con ayuda de la propaganda aliada, se acabó convirtiendo en un término común para referirse a los alemanes que militaron en la Gran Guerra. Y es, en su frase, las fuerzas oceánicas del Uno aún no se habían sumido del todo en su posterior degradación, que el narrador de Dagón se refiere al cambio en la política alemana a tenor del ataque de sus submarinos o Unterseeboot. Al principio se observaban las reglas militares históricas acerca de la captura de naves civiles enemigas, un protocolo internacional acordado desde el siglo XIX. Sin embargo, el 20 de octubre de 1914, el submarino alemán U-17 hundió el SS Glitra, un barco mercante, frente a las costas de Noruega.
El 4 de febrero de 1915, el Kaiser declaró zona de guerra las aguas en torno a Inglaterra e Irlanda. Desde ese momento, los capitanes de submarinos alemanes tenían permiso para hundir, sin previo aviso, barcos mercantes, incluso de naciones neutrales. Lovecraft hace referencia a un levantamiento volcánico sin precedentes, el cual es un recurso que utiliza en su ficción, pero no está basado en ningún evento durante la Primera Guerra Mundial. En concreto, en 1914 y 1915 no se registró ninguna erupción volcánica terrestre en el Pacífico. Si bien es cierto que los registros de actividad volcánica submarinos son tremendamente escasos. En septiembre de 1909, George R. Putnam, a quien el presidente William Taft nombró tiempo después primer jefe del Servicio de Faros de los Estados Unidos, escribió en The Hidden Perils of the Deep en National Geographic, la acción volcánica, en casos verificados, ha provocado el surgimiento y la desaparición de islas. Donde actualmente se encuentra la isla Bogoslov, en el mar de Bering, los primeros navegantes describieron un escollo. En este lugar se alzó un islote en 1796. En 1883 apareció junto a él otro más. En 1906 emergió entre los dos un cono de gran altura, formándose así una isla continua. En otro artículo, también en 1909, escrito en National Geographic por el capitán F.M. Munger, definía la isla de Bogoslov como una caja de sorpresas, informando de la aparición y desaparición de picos en la isla. El narrador menciona que no entiende la razón de ser de sus sueños delirantes, pero que antes de que la luna menguante se hubiera elevado por la llanura oriental, se despertó bañado en sudor, entre cuarto menguante y luna llena. T.R. Livesey, en su obra Dispatches from the Providence Observatory, Astronomical Motives and Sources in the Writings of H.P. Lovecraft, señala que la luna llena sale siempre al ponerse el sol y que la luna en fase de cuarto sale al mediodía o por la medianoche, por lo que la luna gibbosa, a la que literalmente hace mención Lovecraft, podía salir tras la puesta de sol y encontrarse después cerca ya el cénit. Es decir, este y otros detalles en referencia a la luna en esta historia son fidedignos. Cuando, ante el narrador, toma forma y presencia el montículo sobre el que se asientan simas y cañones que genera en este una sensación de horror, nos asimila este lugar a lo que sería sentirse en el fin del mundo. Es entonces cuando menciona el poema épico de John Milton, El paraíso perdido. Escrito en 1667, trata acerca del pecado original en la Biblia. Satanás se rebela contra Dios y asciende desde el Tártaro hasta el mundo material. En la mitología griega, Tártaro es tanto una deidad primordial
como un lugar en las entrañas del inframundo. La palabra proviene de tártaros, en griego, la suciedad que se acumula en el interior de un tonel. Continuando con las alusiones al infierno, menciona cómo baja el personaje con dificultad por entre las rocas y encuentra una suave pendiente hacia profundidades no tocadas por la luz. Las nombra Estigias, como el río Estigia en la mitología griega, situado en una región oscura del inframundo. Cuando el narrador encuentra el monolito en aquella cima del mundo, perfectamente tallado y dedicado en sus dibujos a criaturas vivientes y pensantes, la escena podría recordarnos, entre otras cosas, al descubrimiento del monolito primero por simios y después por visitantes humanos de la luna terrestre, en la épica película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio, lanzada en el año 1968. Entre la turbación y la fascinación que sentiría un científico, dice el narrador que se encontraba entonces ante su descubrimiento. La palabra científico, en la época de Lovecraft, era relativamente nueva. Según el Oxford English Dictionary, se utilizó por primera vez en 1840. Se dice del monolito que era enorme, pesado, como los cíclopes de la mitología clásica. En el Dictionary of Phrase and Fable de F.C. Brewer se hace mención a las ruinas pelasgas de Grecia, Asia Menor e Italia. Como la Galería de Tirinto, la Puerta de los Leones, el Tesoro de los Atenienses y la Tumba de Foroneo y Danaos, como ejemplos de la conocida como mampostería ciclópea. Hay muchas menciones a este tipo de arquitectura en muchos de los relatos de Lovecraft. El narrador menciona escrituras jeroglíficas primitivas sobre la construcción arquitectónica. La escritura simbólica más antigua conocida es la cuneiforme, con caracteres en forma de cuña. Se han encontrado en textos sumerios datados alrededor del 3300 a.C. Este tipo de escritura pudo surgir a partir de dibujos en forma de figuras. Su aspecto figurativo se perdió y las formas se simplificaron. Donde sí es posible encontrar jeroglíficos o símbolos pictográficos es en escrituras como la egipcia, que floreció algunos siglos después de la cultura sumeria, así como en la civilización cretense y minoica de la Edad del Bronce, más de 2000 años antes de la era cristiana. La escritura jeroglífica se mantuvo inalterada en Egipto durante más de 3000 años. Floreció en culturas posteriores en diferentes continentes. La escritura egipcia fue descifrada en gran parte a principios del siglo XIX con el descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799. Algunos de los caracteres representados en el monolito
eran criaturas marinas. Su posible existencia a gran profundidad ha sido materia de especulación en obras de ficción en muchas ocasiones. En 20.000 leguas de viaje submarino, escrito en 1869 por Julio Verne, se produce un ataque de una sepia gigante. Se mencionan unos bajorrelieves que habrían ocasionado la envidia del propio Doré. Paul Gustave Doré, nacido en 1832 y fallecido en 1883, fue ilustrador, grabador y escultor francés, recordado principalmente por su obra de pesadilla, Londres, una peregrinación, en 1872, una colección de 180 grabados que mostraban algunos de los barrios más deprimidos de la ciudad. Entre estas criaturas existen hombres retozando como peces. Su aspecto es grotesco, más allá de lo que Poe o un Bulwer podría imaginar. Bulwer Lytton, el primer barón de Lytton, nacido en 1803 y fallecido en 1873, fue un escritor muy popular en su época. Es recordado por la frase que abre su novela Paul Clifford, de 1830. Era una noche oscura y tormentosa. Llovía de manera torrencial, excepto en intervalos ocasionales, cuando el agua se veía detenida por una violenta ráfaga de viento que barría las calles, sacudiendo los tejados de las casas y agitando con furor la débil llama de las lámparas que luchaban contra la oscuridad. En el contexto de Dagon, el narrador está pensando en las historias de terror y ciencia ficción de Bulwer Lytton, como La casa y el cerebro en 1859 o La raza venidera, publicada posteriormente como Brill, El poder de la raza venidera en 1871, la cual trata de una raza subterránea que aguarda el momento propicio para apoderarse de la superficie de la Tierra, constituyendo un eco claro de este relato. Estas criaturas grotescas las entiende el narrador como las entidades primitivas, los antiguos dioses de alguna tribu olvidada por el paso del tiempo, previa al hombre de Piltdown. En 1912, el arqueólogo Charles Dawson afirmó haber reconstruido, a partir de unos fragmentos descubiertos en Piltdown, Sussex, Inglaterra, el cráneo de un hombre prehistórico, anterior a los especímenes más antiguos conocidos entonces. El hallazgo del hombre de Piltdown, tal y como se denominó, fue rápidamente cuestionado. En 1923 se realizó una refutación completa por parte del anatomista y antropólogo Franz Weidenreich. Hubo que esperar hasta 1953 para comprobar que los restos eran además una falsificación. En el relato se realiza una comparativa también con los neandertales. Philip Charles Schmerling fue el primero en identificar a los neandertales en 1829. Se cree de manera general que aparecieron con su forma definitiva hace unos 130.000 años.
En la primera aparición del monstruo enorme y repulsivo que horroriza al narrador, este lo describe, en primera instancia, como una especie de Polifemo. Polifemo, hijo de Poseidón, dios del mar, era uno de los cíclopes que vivían en Sicilia. Era un gigante enorme de un solo ojo. Cuando Ulises desembarcó en la isla, el monstruo lo capturó, a él y a 12 miembros de su tripulación, devorando a 6 de ellos. Ulises ideó un ardid para cegarle y escapar. S.T. Joshi, en The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos, el autor expone que la criatura está adorando al monolito, igual que las que aparecen representadas en su especie. Por otra parte, el término polifemo parece aludir solo al tamaño de la criatura, no a su número de ojos, teniendo en cuenta que los seres representados en el monolito son también muy grandes. Es probable que esta enorme criatura sea solo un miembro más de esa raza y no una única entidad divina. Muchos estudiosos de Lovecraft coinciden en que la intención del autor es que el lector piense que el narrador está alucinando. Por el contrario, S.T. Joshi explica en I Am Providence que algunos lectores creen que la criatura que encuentra el narrador siguió a este hasta San Francisco. La mano que ve al final en la ventana debe ser realmente grotesca, como la del monstruo, para producir una reacción tan exagerada. Cercanamente al final de la historia, se hace mención a Dagón, palabra que da título a esta historia. Brewer se refiere a Dagón como el ídolo de los filisteos, mitad mujer, mitad pez. La Biblia también habla del culto a Dagón, pececito en hebreo, en el templo de Azoto, antigua ciudad filistea que hoy se identifica con la moderna Gaza o Ashdod, en el sur de Israel. Posteriormente, Dagón se combinaría con un dios agrícola, y los filisteos lo adorarían como su dios nacional. No obstante, la Enciclopedia Británica sugiere que la idea de que el ídolo era mitad humano es errónea, que solo le quedaba su parte pez. Es probable que Lovecraft conociera esto. Los filisteos fueron un pueblo de Oriente Medio que se desarrolló desde el 1500 a.C. y hasta que David y los siguientes reyes de Israel los sometieron. Como resultado de la conquista, los filisteos se integraron en poblaciones vecinas y hacia el 500 a.C. habían perdido su identidad como nación. En el Paraíso Perdido de Milton se describe así a Dagón. Dagón era su nombre. Monstruo marino, hombre de cintura para arriba y pez para abajo. Pero a gran altura se erguía su templo en Azoto y era venerado a lo largo de la costa de Palestina, en Gat y Ascalón, y en Ecrón, y hasta en los límites de las fronteras de Gaza.